Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma en este miércoles 7 de junio y ya como habíamos anunciado al principio del programa lo tenemos ahí en línea a Martín García, que es parte del Sindicato de Trabajadores de Montecón, porque hubo un encuentro, hubo una reunión y tenemos tal vez algunas respuestas, así que vamos a hablar ya directamente con Martín. Muy buen día, Martín, muchas gracias por atendernos. Bueno, muy buenos días a ustedes, como siempre, y a la audiencia. Estamos por acá nuevamente con ustedes. Otra vez, hoy a la mañana hablábamos con Martín Speroni, acá que está en mesa también, y decíamos, ¿hace cuánto que venimos hablando de estos trabajadores, ¿no? Porque venimos compartiendo lo que está pasando a lo largo y ancho del país con un montón de sindicatos, con un montón de trabajadores que todavía no tienen respuesta. Y decía, hace mucho tiempo que hablamos con Martín, hace mucho tiempo que se viene hablando de Montecón y todavía hay trabajadores que no han recuperado sus puestos de trabajo. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ha sido este último recorrido hasta la reunión, hasta el encuentro con el ministro, con el Ministerio de Trabajo? Bueno, como lo dice usted, si esto es algo que viene de larga data, arrancamos en diciembre de 2021 con el tema este, que fue donde se empezó todo el conflicto portuario por el tema de los puestos de trabajo. Bueno, que lo que anunciábamos en aquel momento es lo que viene pasando, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo, muchas pérdidas de puestos de trabajo, la precarización del trabajo, o sea, de los trabajadores que aún están en el puerto y como te decía, bueno, la de aquel montón de trabajadores que en su momento fueron todos despedidos y el compromiso del gobierno o de los ministerios para ser reubicados, bueno, aún hoy en día nos quedan 17 compañeros todavía sin trabajo, sin el seguro especial ese que le había dado el ministerio para contrarrestar el tiempo que estuviera en espera. Uh-huh. Todavía seguimos en la espera de eso. Y bueno, y en aquel momento también siempre se anunció el tema de los puertos del interior, Paysandú y Fray Bentos, que eran dos puertos que se les hizo una promesa de trabajo muy grande. Y bueno, un año y medio después, o más de un año y medio, aún seguimos a la espera del trabajo para esos puertos y la espera de los trabajadores para poder trabajar, ¿no? Uh-huh. Porque no ha llegado nada hasta el momento de hoy. Uh-huh. Y bueno, esta última reunión que tuvimos en el ministerio, que fue el día lunes, se llegó ahí, presentaron como una propuesta de extender el seguro especial para los trabajadores por 6 meses más. Uh-huh. Y en 20 días el compromiso de ingresar esos compañeros a algún puesto de trabajo. Puesto de trabajo que en realidad es mucho más precario del que tenían, ¿no? Eso mismo. Convengamos que... Uh-huh. Disculpa que te interrumpa porque justo hablábamos temprano de esto, porque después en las noticias sale que se reubicaron, ¿no? Pero, ¿de qué manera se reubican a las personas o cuáles son las condiciones en las que trabajan hoy para la gente que no está al tanto? Claro, a ver, las condiciones de trabajo son mucho inferiores a las que tenía. Por ejemplo, tenemos gente especializada en máquinas que hace 20 años que manejaba cierto tipo de máquinas que la empresa Montecón en cierta forma los especializó para esos y que, bueno, que tuvo que deshacerse en realidad, porque en realidad este tipo de empresas no busca deshacerse de ese tipo de personal porque es personal muy específico. Uh-huh. Viene una máquina, la empresa, un ejemplo, te doy yo cuando ingresé, que también ingresé a manejar una máquina, la empresa tuvo que pagar 5 meses a un instructor, 5 meses pagándome a mí para que aprenda, entonces es el gasto de la máquina, de todo, entonces es algo muy... muy costoso para las empresas que trabajan en este ámbito. Uh-huh. Entonces, deshacerse de ese personal es muy bravo. Y para la persona, después de haber pasado todo un proceso de tantos años de especializarse en algo, tener que ser sacado de ese tipo de trabajos y pasar a trabajos de que lo que consiguió el gobierno, en cierta forma, son trabajos de estiba. Los trabajadores estibadores son trabajos de trabajadores... Que hacen tareas de, no sé si están muy al tanto ahí, lo que de sacar pinos y todo ese tipo de cosas arriba de los barcos. Uh-huh. Y que son trabajos mucho más
¿cómo decirlo? Es trabajo, pero es trabajo mucho más precario al que tenían. Uh-huh. Y así mismo, en las empresas que están ingresando, si bien en Motecón también tenemos ese tipo de trabajos, el trabajador está mucho más cubierto, tanto en salario como en temas de salud, en un montón de beneficios que la empresa le brindabas, y bueno, que las otras empresas no lo brindan, y en realidad los están tomando por acuerdos con el gobierno, que son a base de que vos tomame esta gente, que yo te hago un descuento acá, o tomame esta gente, que yo te doy aquello. Prácticamente esa es la forma que está usando el ministerio hoy en día para darle trabajo a estos trabajadores. Uh-huh. Martín, y ustedes después de la reunión del lunes, ¿no? Con la extensión del seguro especial, con esta promesa de los 20 días, ¿realmente cómo salieron de esa reunión? ¿Con qué expectativa real quedaron después de ese encuentro? Muy desconformes. O sea, muy desconformes porque el gobierno no se está haciendo cargo, o las autoridades, no el gobierno, las autoridades no se están haciendo cargo de todo el desastre que causaron. Ese es el punto principal de todo esto. Uh-huh. Esto lo causaron las autoridades al hacer un acuerdo con una empresa extranjera, una multinacional extranjera, el cual no le importan los trabajadores y no le importa el país, ellos vienen solamente a facturar. Y hoy en día, tanto el gobierno o las autoridades están atadas a esa empresa, obligadas a hacer lo que la empresa quiera hacer. Uh-huh. Entonces, eso nosotros lo anunciamos desde un principio, no sé si te acordás la última vez que hablamos, sí, que nosotros anunciamos que esto iba a traer precarización del trabajo, iba a traer desempleo, iba a traer que el país iba a perder y los uruguayos íbamos a pagar mucho más caro las cosas. Y está pasando, las cosas no están subiendo porque sí, las cosas están subiendo porque cuando el importador o la persona trae las cosas, ya le subieron los costos a él. Entonces, el que compra algo para revender le va a sacar la ganancia. Uh-huh. Lo terminamos pagando nosotros. Es lo que va a seguir pasando y va a seguir sucediendo de acá para adelante. A medida que esta empresa vaya tomando más fuerza, las cosas van a seguir subiendo más todavía. Uh-huh. ¿Y cuáles serían o qué esperan de estos próximos 20 días? ¿El sindicato va a estar esperando que se cumpla esto que está realizando o hay alguna medida que se va a ir tomando en este tiempo también o recién van a reunirse para ver cómo seguir? No, las medidas ya se empezaron a tomar a partir del 20 de mayo. A partir de ahí se empezaron a tomar medidas, que ha sido una secuencia de medidas que se ha ido dando a nivel nacional, y las medidas van a seguir de acá hasta que se solucione el tema. Porque en realidad esto que están proponiendo ahora lo tenían que haber propuesto teníamos que haberlo arreglado antes del 20 de mayo, que era cuando se vencía el otro acuerdo que teníamos, que habíamos firmado el año pasado. Uh-huh. Entonces, del 20 de mayo en adelante, hasta que no haya otra algo concreto o algo firmado arriba de la mesa, no se va a bajar lo que sea el tema medidas. Uh-huh. O sea, estamos en conflicto y vamos a seguir en conflicto hasta que se solucione el tema en realidad, ¿no? Bien, bien. Y Martín, ¿por qué? Uy, ¿se cortó? ¿Nos cortó? Sí, bien. Creo que sí. Ahí si quiere cortar aquí, querido Speroni, para llamarlo nuevamente, así, porque... ahí lo tenemos de nuevo. A ver, ayer sí lo tenemos. Hola. Ahí está, Martín. Sí, sí, sí. No, lo que te quería preguntar es, ¿por qué crees, no? Porque hablando del tema de Motecón y de un montón de trabajadores de nuestro país, ¿no? ¿Por qué crees que todavía la situación de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no es un tema de discusión abierta y real en el Parlamento, con las fuerzas políticas? ¿Por qué todavía la situación de los trabajadores no es un tema de discusión? Es complejo, porque no hay ningún partido político que en realidad ataque el tema, ¿no? Uh-huh. Con todos los partidos políticos que han estado gobernando el país, siempre fue un choque constante con los trabajadores. O sea, no un choque constante, sino que nunca los trabajadores tuvieron un respaldo político. Es lo que dicen las empresas, es lo que dicen las multinacionales. No hay un partido político hoy en día en el Uruguay que diga, vamos a defender a los trabajadores nacionales o los trabajadores uruguayos y vamos a darle condiciones a los trabajadores uruguayos
para que el país sea mucho mejor. Porque me parece que se trata de eso. Si todos los uruguayos trabajaran en óptimas condiciones, sería el país de las maravillas. Con todo el trabajo que hay, ¿no? Estamos hablando con todo el trabajo que hay. Uh-huh. Y sin embargo, no. Se opta por darle beneficios a las empresas y principalmente a las empresas más grandes, porque estamos hablando que a las empresas chicas les cuesta mucho, muchísimo les cuesta a las empresas chicas sobrevivir, pero se le da, sin embargo, beneficios muy grandes a multinacionales muy grandes que vienen, se llevan el dinero y los que pagamos las consecuencias somos todos los uruguayos. Entonces, no, yo no encuentro hoy en día un partido político que diga vamos a ir por el camino de conformar en que las empresas tengan sus beneficios, pero que los trabajadores también tengan sus beneficios. Los pocos beneficios que tienen los trabajadores o algunos trabajadores son porque los discutís con la propia empresa. Qué peligroso, porque ¿no? Todo esto. Es muy peligroso porque en realidad se trata de eso, es del más fuerte. Uh-huh. El más fuerte siempre va a tener la razón. Entonces, no solo somos los trabajadores, también son las empresas chicas, como te decía. Las empresas chicas sufren mucho, sufren tanto como los trabajadores, porque no le dan los beneficios que le dan las empresas grandes. Uh-huh. Bueno, es un tema que es muy, muy, muy complicado. Claro, muy complicado, que es muy riesgoso también, que es alarmante que nadie esté tomando esta discusión con seriedad y acompañando. Montecón, entonces, los trabajadores de Montecón siguen en conflicto y, bueno, a la espera de que se pueda cumplir esto que se pactó, pero se sigue en conflicto. Esto no se va a detener hasta que no estén las respuestas ya en acciones, ¿no? Sí, correcto. Hasta que no esté las respuestas o las respuestas o esté las cosas concretadas, el conflicto portuario va a seguir a nivel nacional. Eso ya está denunciado. Porque convengamos que no solo hoy en día es Montecón y bueno, Fraivento y Paysandú, que son las otras dos patas que son muy importantes, que no están trabajando igual que nosotros, pero también hay otras empresas que están teniendo muchos problemas también. Mucho problema. Y todo se trata de multinacionales. Eso es lo peor de todo. Todo se trata de multinacionales que hacen arreglo con los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Bueno, alarmante, la verdad, Martín, te agradecemos realmente cada vez que podés tomarte un ratito para charlar con nosotros, para seguir poniendo en la mesa qué es lo que está ocurriendo, ya que nadie dentro de las fuerzas políticas está tomando esta discusión como corresponde. Desde aquí, desde Ulmañanas y de Radio Ulma, siempre acompañando a los trabajadores, quedan los micrófonos abiertos y estaremos en contacto en estos próximos días, acompañando también y divulgando las medidas que tomen. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes, como siempre, por estar presentes y, bueno, a las órdenes para cuando quieren interiorizarse un poco más del tema. Muchas gracias, Martín. Un abrazo para vos y para todos los trabajadores de Montecón. Gracias. Igualmente para usted y para la audiencia. Ulma.